¿Con qué estábamos? El plan de todo esto era un poco crear aquí una zona, pues evidentemente, pues de transportes y tal. Aquí hay que ponerle tren, hay que ponerle a lo mejor también autobús y crear una zona de high technology, algunas zonas así de logística, algunas empresas, pues eso, de IT, un poco para que engloben, hagan así como un conglomerado, como un tejido rollo industrial tecnológico, algo así. No sé si es un aeropuerto, uno de los mejores de Cities. No sé si es uno de los mejores, pero bueno. Aquí anda el aeropuerto. 2,5 kilómetros de pista, la grande, y luego tenemos este aeropuerto comercial para un poco también dar ese servicio plus a la gente que está por aquí. Ok, bueno, vamos a ver. No tenemos mucha pasta porque estuvimos gastando bastante con el tema de allanar terreno y ponerle aquí el cacharro, el aeropuerto, las pistas y todo esto. Se nos fue un poquito el dinerito. Pero bueno, vamos a ver. Yo tengo por aquí pensado ir metiendo este tipo de edificios. ¿Dónde están? ¿Los tenía aquí? ¿En edificios especiales? Tengo un montón de edificios especiales del pack de... este de... de Japón. Y creo que pueden encajar, porque son edificios así que están bien. Son oficinitas y tal, el rollo japonés. Hay algunas así un poquito más... galerías, parque ferrocarril, como una especie como centro comercial o algo así, y aprovechar también estos edificios que normalmente están por aquí pero no hago uso de ellos, y creo que podrían encajar en todo lo que tengo por aquí pensado. Voy a bajar un poco la música porque me la oigo mucho ahí. Vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de nada es un poco plantear todo lo que es el transporte, ¿vale? Quizá, a ver qué tenemos por aquí, voy a echar un vistazo. Algunas de estas podrían encajarlos, en este centro de bus y metro. Metro no, porque no tenemos metro en ninguna de las dos ciudades, pero estaría bien el centro de intercambio de metro y tren, ¿no? Metro y tren... estación multiandén, estación de tren con 12 andenes, cada andén puede tener varias vías conectadas y los pasajeros pueden cambiar de línea con facilidad. Eso es too much. Y esto es el bus ferry. Centro de autobuses interurbanos y metro. No me convence ninguno. Quizá este, el de los autobuses interurbanos, para que mande buses para un lado y para otro. Y una estación de tren también que, pues, que bueno, que venga por aquí. Creo que lo podríamos poner en esta zona, apartada un poquito. En esta zona meter parque y parking. Y un poquito más apartado lo que son ese hub de transportes. ¿Esta gente qué hace aquí? ¿De dónde venís vosotros? Creo que son turistas que... porque antes la parada, el directo anterior, la parada está por aquí. La moví y creo que son gente que está... ahí bien, turistas a tope, ¿eh? Ole. Vale, vamos allá. Bien, vamos a usar las carreteritas estas. Os voy leyendo así de tanto en tanto. Ahí está, ahí vamos a intentar ponerlo. Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? puto Lufe, gaba. Las palmeras, las palmeras que no falten. Palmeritas. Ahora me he quedado pensando porque no sé qué trauma tengo que tener yo con las palmeras, pero no sé, me molan las palmeras. Pero tampoco voy, yo qué sé, aquí en Mallorca hay palmeras, evidentemente. De hecho, el nombre de la ciudad, Palma de Mallorca, viene un poco
por eso. Pero en cualquier caso, no es que sea lo más abundante. Hay más, yo que sé, pinos y encinas. Está lleno de pinos y encinas. Pero también hay palmeras, no sé. Y tampoco es que vaya yo por mi vida yo ahí flipando con palmeras, en plan, Dios, palmeras. No sé. No sé de dónde viene todo eso, pero aquí en Cities, no sé, me molan las palmeras aquí en Cities. Supongo que porque está bastante lograda. No sé. Me emociona. Me emociono. Cosas de la vida. Os cuento aquí mis traumas. Vale, esto de aquí, a ver, lo voy a meter. ¿Cómo lo voy a meter? Yo lo voy a meter para acá. Que tenga que acceder por la parte de atrás. Voy a meter esto aquí. Aquí le voy a meter una buena avenida. Un troncho así importante de avenida. Ahí está. Voy a meter esto aquí, un poquito más para atrás. Dámelo. Aproximadamente. Lufegaba, ¿cómo va los editores de vídeo? Yo utilizo Prime, Premiere, que diga, y Prime, sí, Amazon Prime. Me mandan los vídeos hechos, ya editados. Uso Adobe Premiere y After Effects. No son de pago, pero ya sabes que se pueden conseguir de otra manera, un poco así, en plan rollo amante de lo ajeno, ya sabes. A mí me molaban los pinos y abetos de la taiga, dice Lucegaba. Pues no tengo ahora en mente los pinos y abetos de la taiga, la verdad. La estación es, la verdad que está, es que los últimos edificios de Sunset Harbor, entiendo que a Fabiano le guste, entiendo que te guste Fabiano, porque la verdad que el último DLC se ocurrieron bastante más, ¿eh? Vale. Voy a meter por aquí. Siguiendo un poco la estética, la dinámica. Eso es. Desde aquí. Ahí está. Vale. Entonces, por aquí podemos complementarlo con algún edificio. No sé si meter aquí una historia para acá. Una historia me refiero a un carril un poco más elaborado. Que vengan por aquí, pam, pam, pam. A ver. A ver si lo consigo. Desde aquí. Un poco. Tampoco tiene mucho sentido. Es que quería hacerlo un poco más. Tampoco va a haber mucho tráfico. Lo voy a dejar así. Y aquí voy a meter alguna oficina. De estas que había por aquí. Teníamos hotel resort. Un hotel no diría mal. Oficina de registro civil. Oficina municipal. Edificio de oficinas pequeño. Por aquí había visto lo del parque. No sé qué historias. Restaurante ramen. Edificio fideos. No. Resort, esta historia, ¿no? Galerías del ferrocarril, un centro comercial con cine. A ver. Uf, es un poco troncho esto, ¿eh? Grandes almacenes, la estación. A ver, yo creo que oficina distral. Creo que voy a aprovechar estos cuatro edificios de por aquí, estos tres edificios. Vamos a echarlos. Esto que es el registro civil. Oficina municipal. Edificio de oficinas pequeño. Yo creo que este puede encajarnos por aquí. Para lo que yo quiero hacer. Voy a meter en este lado. Esto luego va a ser un parque. Vamos a poner aquí esto un poquito más para atrás. Eso es.
Y aquí atrás, pues podemos poner unos jardines, yo creo, ¿eh? A ver, me ha pegado ahí un tirón de lag. Yo también tengo, estaba descargando por ahí las canicas. A ver, este. Voy a poner este, creo que es bastante solemne para lo que estamos aquí haciendo. Creo que es bien. Ahí va. Ok. Y aquí pues podemos aprovechar y ponemos aquí un pequeño jardín con, por supuesto, palmeras. Palmeras. Vamos a poner aquí un jardín salvaje. Voy a poner por otro lado algunos árboles random por aquí. No sé si hacerlo en plan. No, voy a hacerlo bien. Voy a hacer fantasía. Espera, voy a quitarlo de otra manera porque si no vamos a tardar demasiado. Vamos a hacerlo aquí en plan fantasía, a ver qué me sale. A ver. Los demás árboles son de pequeño burgués. A ver qué dice Fabiano, dice, pero prefiero mil veces el aeropuerto completo de Nino o uno de Múnich. Te doy 10 euros por ellos. Un arco de bienvenida. O sea, estaría. Tenemos el arco, ¿no? Por aquí. A ver. Quitad de aquí. Fuera de aquí. Este arco ahí a tope. En plan. Hello. Bienvenidos. No tengo más arcos. Uno así de entrada al aeropuerto. Estaría bien, ¿no? Entrar así. En plan. Bienvenidos al aeropuerto. Bienvenidos a Disneyland París. Fuera. Esto de aquí voy a ponerlo así y voy a tirarlo para acá. Dejadme un momento porque voy a poner el contador. A ver. Voy a poner el contador aquí. De. Un momentito. A las 20:10 para que me avise. Registrarse y Racing. Vale. Aquí start. Eso lo pongo aquí. Voy a poner ese contador debajo de mí para ver lo que estamos haciendo. O sea, para tener en cuenta el tiempo para registrarnos en eRacing. Vale, vamos a ver. Yo quería poner aquí. Se me va el tiempo muy rápido. Tengo que hacerlo más rápido, más rápido. Hay que mantener la atención de los viewers, si no se cansan y se van. Es la maldición de los streamers. La retención de la audiencia. Vale, esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Vamos a ver aquí unas fantasías. ¿Tengo flores? ¿Hay flores? ¿Hay flores? ¿No hay flores? Pues nada, vamos a hacer fantasía con lo más fantasioso y fantástico que tenemos aquí. Que evidentemente, como podéis comprobar, y sin ninguna duda, son las palmeras. No. Voy a poner aquí un grupito. Voy a poner un grupo aquí en medio, en el centro. Voy a abrirlas un pelín. Eso es. Ahí estamos. Más o menos. Ok. Vamos a ponerles. Yo creo que por aquí tengo algunas flores. Pues no, tengo flores. Pues maldición para mí. Maldición para mí. Yo. Pero sí tengo algunos arbustos así con rollo.
Pues no. Vale, pues nada. Lo único que voy a poner solamente son los cipreses, que también son un tipo de árbol que siento cierta simpatía y creo que pueden quedar bien por aquí. Así, tapando aquí un poco la historia. Vale, bueno, voy a dejarlo así. Ya luego ya miraremos porque quiero seguir haciendo esto. Vamos a poner la estación de tren que pase por aquí. A ver qué estación de tren tenemos. Hola Xavi, ¿qué tal? Vamos a ver qué estaciones tenemos por aquí para meter aquí una estación. Vamos a ver qué estación. No sé si meterla más. Tengo esta de carga. Un poquillo más moderna yo pondría. Ya que estamos en el aeropuerto. ¿Esto cómo va? Es pequeñita. Muy pequeñita. Vamos a poner alguna un poquillo más moderna. Como la Better Jokes Station, esta. Y la voy a poner aquí. Bueno, bueno, bueno. Sé que me calienta esto. Vale, yo creo que la voy a poner aquí. Tiene parada de metro. No sé si ponerla. Sí, la voy a tirar para acá. Vale. Pregunta, ¿qué creéis? ¿La línea de tren tiene que venir hasta lo que es la estación y desde, por ejemplo, Cultos o Cash, que cada una, o sea, la que venga de Cash, pare aquí y que sea como fin de línea y vuelva, y la de Cultos pare aquí, sea fin de línea y vuelva, o que estén enlazadas, o sea, que se enlace desde aquí y luego continúen su camino hacia la City? Vamos a parar esto. ¿Cómo lo veis? Mientras tanto, mientras vais respondiendo, yo lo que voy a hacer es la línea de bus que teníamos aquí planteada, la voy a mover. Esta línea de bus la voy a mover y la vamos a meter, a ver dónde la puedo meter, porque la verdad que he usado súper poco este tipo de estación. Tenemos un montón de sitio para meter aquí una, dos, no sé cuántas líneas hay. Vamos a empezar por la primera. Hostia, yo pensaba que vendrían por el otro lado, pero no. ¿Y cómo es esto? Pues entonces voy a hacer un cambio de sentidos aquí, Vale, espera. Se ha ido la musiquilla. Se ha ido la música. Sin el fresco con champiñones. Bueno, al menos sacaremos un partido, sí. Al terreno. Vale, voy a hacer el cambio de sentido porque no me gusta cómo queda luego la línea de bus. Queda raro. Entonces, esta va para arriba y esta va para abajo. Y lo siento para. Porque es un coñazo porque vendrán por aquí y de aquí dan la vuelta. Bueno, acortan. Y desde aquí, pues. Tienen esto para ir dando vueltas. Pero bueno, vendrían por este lado. Claro, tendrían que meterse por aquí y de aquí. No, no, no. La línea tiene que venir por este lado. La voy a forzar. Tiene que venir por aquí y meterse, ¿no? A ver. Si salen bien mis cálculos, tendré que hacer eso. Exactamente. Viene por aquí, da la vuelta entera y se mete. Perfecto. Vale. Ahora esa línea, que no sé exactamente por dónde iba. Ah, sí. Venía desde la estación de tren. De Cultos por aquí aproximadamente. Entonces esta la voy a poner de color rojo. Para distinguirla. Vamos a ponerla ahí. Y tengo que ponerla aquí. ¿Qué línea vamos? De Cultos. 1, 2, 3, 4. Esa es la L5. Cada vez la pongo diferente. Cultos. Y aquí va aeropuerto. Vale. Vale, ahí vamos. Vamos a ponerle aquí agüita. Hora
y 57. Vale, no se me puede pasar porque si no, nos perdemos la carrera. Mira, 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 esto, ¿qué haces? ¿Pero qué hace, señor? Despegando así. Qué locura. Vale. Vamos para allá. Bien. Yo creo que voy a poner algunos edificios más. Esto lo voy a mover para acá. Ahí. ¿Qué decís? ¡Hombre! Sebasto, ¿qué tal? Pues la serie ahora son los directos estos, los resumo y los subo. Va a ser en este formato. Me gustaba más el formato de antes, pero por tiempo va a ser así. Al menos iré avanzando, voy dando cosas a YouTube, a la gente que va esperando. Ya hoy me han mandado un comentario también de que no tardará tanto en subir vídeo. Pero no puedo seguir con el formato anterior más que nada por tiempo. Así que de esta no me queda otra. Lo hago de esta manera o no hay tu tía. Vale, voy a meter aquí nada. Creo que voy a hacer el parking antes de continuar. Voy a hacer el parking. Voy a continuar esta avenida. El parking, a ver, ¿cómo lo planteo? Vale. Bueno, creo que voy a hacer primero. Voy a poner las áreas de parking, que van a ser más o menos estas, así. Una. Espera, que sea igual, por favor. Que sea igual. Sigo leyendo comentarios. Hola, Gvizaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor? Sí, no, de momento no voy a colocar metro, Fabiano. De momento no voy a colocar metro. En algún futuro sí, pero de momento no. Voy a meter esto ahí, así. Vale. Aquí dan. Tengo que pasarme de más por el foro, por el Discord, pero entre una cosa y otra, Sebasto, se me va el tiempo y no me da la vida. A mí no me da la vida. En la pandemia estaba muy bien ahí, en el foro, las charletas, vídeos ahí a tope, directos. Si es que se está muy bien sin trabajar. Pero ahora todo inviable. Vamos a meter esto para acá. Ahí. Yo creo que es hacer una continuación entre las dos ciudades, ya que es transporte rápido y para los turistas pueden ir con los autobuses interurbanos. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, se tarda un montón en editar, Sebasto. Se tarda mucho. O sea, solamente para hacer un vídeo de 20-30 minutos era eso. Un cachondeo, más que nada porque me pegaba allí, pues el bruto del vídeo eran como dos horas y pico, y luego lo resumía en 20-30 minutos. Claro, había que editar, recortar, luego meterle cuatro efectillos y tal, editar el sonido para que se escuchara bien, meterlo todo, que cuadrara, niveles que suben, niveles que bajan, crear la miniatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues era. Al final me sale más a cuenta hacer más directos entre semana que subir solamente un vídeo, porque dedico, creo que, más tiempo a editar vídeo que hacer tres directos por semana, por ejemplo. Así que esa es la vida. Y ahora también estoy implementando ahí un poco el tema de nuevo contenido diferente a lo que es Cities Skylines, para ir diversificando también. Esto yo creo que lo voy a poner. A ver.
no tengo muy claro lo del el parking, pero el parking yo creo que tendría que ir un poquito más para allá. Voy a hacer una prueba. Estoy diversificando a ver si... si consigo meter contenido diferente. O sea, es contenido que me gusta. Al final, ¿qué, cuál ha sido mi planteamiento? A ver, a mí este canal tampoco, de momento no me da para comer. Entonces voy a divertirme. Y para divertirme, pues, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues si lo tengo que hacer de esta manera, haciendo directos así y subiendo los vídeos ahí resumidos, pues ya está. Al final hemos venido a jugar. Voy a meter, a ver si puedo meter una un poco más grande. Uff, muy tocha, No vas a ver lo que yo quiero. No. Voy a meterlo desde el lado. A ver, desde el lado. Así que nada, eso va a ser. Eso va a ser la vida. Porque para sufrir, ya sufro cada día. En el trabajo y en la vida en general. Ya se sufre. Así que, ¿para qué me voy a complicar más? Vale, vamos a meter esto ahí así. Ahí está. Bueno, tenemos el parking. Ok. Todo lo que alrededor serán jardines y senderos para que la gente pueda ir pasando. Vamos a meter algunos caminos por aquí. Hora y 4. En breve esto ya. En breve esto ya está, Lufegaba, claro que puedes hacer publi. Lo que tú quieras. Lufegaba está aquí montando un canal, Lo va a comentar él mejor que yo, pero está montando un canal de YouTube. Así que adelante con la publi. Spamead. Aún es gratis, Aún es gratis. Pero algún día, quizá no. Sí, la verdad, aún sigo publicitando el foro. Lo pongo aquí en mis directos ahí abajo, en las descripciones de los vídeos y tal. Yo todo lo que pueda ayudar, para adelante. Todo lo que pueda ayudar, para adelante. Ya sabéis que tanto al foro como a todos los creadores de contenido no tengo problema. Yo prefiero colaborar de alguna manera a la sociedad. Si se puede colaborar de esta manera, pues mejor que dar limosna, ¿no? Para mi bolsillo, básicamente. Vale, Sebasto, tú escríbeme por privado todo lo que quieras, Yo, aunque esté ausente por ahí por el Discord, si me escribes, yo respondo, O sea, no problem. Tú me dices lo que necesites, señor. Vale, creo que con este pedazo de parking va bien. Y le voy a poner, para poner aquí unas tarifas buenas de tiempo de parking, le voy a meter aquí un techito. ¿Dónde están? ¿Dónde están los techitos modulares? Están por aquí. Me los he pasado. Uno de estos, no, aquí. Vale, voy a meter esto, voy a dejar aquí de momento y vamos a poner las, lo que son las plazas de parking, evidentemente, porque si no aquí nadie va a aparcar, más que nada. Y ya vamos cerrando esta parte del directo y pasamos con el e-racing,
Es un poco más corto el directillo de hoy en cuanto a Cityscape, más que nada por los horarios que tiene iRacing. Es que me tengo que adaptar a ellos, porque si no, me quedo sin correr. Y tengo que practicar. La skip barber. Vamos a ver. Yo creo que me he torcido un poco, ¿eh? Voy a dejar espacio. Sí, voy a dejar espacio por un lado. Más que nada para que haya ahí como un pasillo central. Eso es. Hasta aquí. Y este lo voy a meter de 4. Para que más o menos desde el centro pues puedan también acceder. Acceder a nivel visual, porque funcional accederán como les salga del culo a esta gente. Vale, por este lado. A ver, hemos dicho que aquí había uno de 4. Voy a poner el de 4. Tampoco lo quiero petar muchísimo. O sí, vamos a petarlo un poco. Hemos venido a jugar. Vamos a poner aquí este. Y este por aquí. Y ahora. Dame esto. Y aquí metemos uno de 4. Uno de 4. Y en este lado, porque soy así benévolo, un alma caritativa, vamos a poner aquí para gente con movilidad reducida, que está un poquito más cerca de la salida y más cerca de la terminal. Uff, maldita sea, ahí está, dame otro. ¡No! Se me ha movido, maldita sea. Ahí está. A veces se me ha quedado ahí un poco torcido, pero bueno, ya lo moveré luego. Ahí. Vale, este por un lado. Vamos a meter algunos más aquí. Este. Maldición. Maldición gitana. Maldición. Ahí está. Y unos eléctricos aquí. Yo creo que con 6 plazas de eléctricos aquí tampoco hay tantos. Creo que con 6. Bueno, aquí pondré otros más, venga. Porque me queda asimétrico, y si no. Hasta luego los eléctricos. Vale, uno por aquí. Y uno por aquí. Vale. Creo que es suficiente por ese lado. Y voy a replicar lo mismo. Vamos a coger esto. ¿Qué hora es? Y 11. Ya se acaba el tiempo, ¿eh? Esos techos modulares, Sebasto, se llaman GRU T3 Outing. Se llaman así. La verdad que está guay. Esto luego lo meten aquí, lo metemos ahí por en medio y te hace ahí, te hace el apaño rico, rico. Lo comienzas la pausa, vale. Lufegaba encontrándose con las problemáticas de las ediciones de vídeo. Bueno, chicos, voy a tener que dejarlo por aquí, porque si no, no me da tiempo a meterme en la carrera, ¿vale? Lo continuaremos el lunes, continuaremos esto, que estaremos exclusivamente haciendo Cities Skylines, ¿de acuerdo? Y nada, voy a hacer la pausita para ir poniendo e-racing, inscribiéndome en la partida, montando todo el chiringuito. En la pausita de funcionario, Lufegaba a su correspondiente publi. Y nada, vamos al lío de Montepío. Nos vemos ahora en nada, por aquí, ¿de acuerdo? Voy a meter aquí pausita. No, voy a meter pausita funcionario.
Voy a meter esto. Y voy a meter esto por aquí. Y vamos a meter un tiempecito. Nada, 5 minutitos. La pausita. ¿Dónde está el SNAZ? SNAZ, dame la aplicación, por favor. Son y 13, volvemos a y 17. Venga, volvemos a y 17. Start. Ahí os dejo. No sé qué he puesto. Esto se ha vuelto tarumba. 20, 17. No. Hay 20, ¿vale? Es que no me da tiempo. Vale, 6 minutillos. 6 minutillos y volvemos. Venga, chicos, os espero aquí. Los que queráis ver emoción y estado puro de adrenalina, quedaos. El resto os libero y nos vemos el lunes con más Cities Skylines, ¿vale? Quedaos para la publi de Lufe Gala, que tiene cosas que deciros importantes. Hombre, venga, va. Hasta ahora.